Bueno, llegamos hoy a la Villa Olímpica. Tuvimos una temporada larga de entrenamientos en Corby. Fue una experiencia maravillosa que nos aportó muchísimo, que gracias a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico, pudimos hacer ese periodo de preparación con Quinsaray y con Lizurley. Creo que tenemos atletas bastante fuertes que vienen con los movimientos que teníamos planeados muy sólidos, y creo que vamos a alcanzar, poder soñar con los resultados que estamos esperando obtener. Hoy fuimos a ver el parque, es un parque bastante complicado, muy grande, la verdad es que es algo a lo que no nos hemos enfrentado nunca. Sin embargo, ya empezamos a ver cuáles son las líneas de competencia. Creemos que podemos hacer una muy buena actuación con Lizurley, perdón, con Quinsaray, y seguir viendo en estos 4 días que tenemos de práctica cuál puede ser la mejor ruta en el parque, donde podamos tocar todas las rampas. Yo creo que el parque es en las rampas principales. Hoy estoy midiendo los grados y están muy parecidos a las Copa del Mundo, a las rampas que en las Copa del Mundo siempre tiene un setup diferente. Entonces estamos esperando cómo se van dando las prácticas. Mañana empezamos a las 9 de la mañana y bueno, esperando lo mejor, estamos preparados y yo creo que esta va a ser una experiencia maravillosa con los resultados que queremos.